Good evening. Hola. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today, Ruth? How are you today, teacher? I am very well. I'm visit my aunt Yeah. and estoy aquí en la casa de mi tía. You are in your aunt's house. Yes, Aunt's house. I am in my aunt's house. So you are not going to turn on the camera. La cámara como que no está funcionando en este momento, pero ya la voy a arreglar. Mira, Okay. pero no se oye. Hi, Hello. hello, good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Always same people come early. You are early. Always. I am watching you. I said that you are early. Is it right? And of course, me, the teacher, I am always early. I'm never late. Some people in this class are early more than the teacher. For example, today it was Daniela, Ruth, and Lady. Some people are on time. For example, Isabel, Wendy, Lorenzo. And some people are late. For example, Daniela Donaida, Daniel Alejandro, Eric, Jacobo, Jennifer, Jessica, Jonas. In this moment, right? Ahí está encendida, ya me miro. Y ya la encendiste. Sí, ahí está encendida. Okay, I am mentioning this because I want to that you practice. Remember early, on time, and late. Some students are early, some students are on time, and some students are late. Which ones are you? The ones that are early, the ones that are on time, or the ones that are late? Choose your option. Okay, everybody, let's begin. It's enough time to begin. I'm going to present the topic for today. And the topic for today is a vocabulary practice. Yesterday, I told you that today is only for practice. Practice, practice, practice. The objective
What is the objective? Okay, the question of the unit is where do you work? In the class objective is practice vocabulary about WH questions related to workplaces. Okay, everything is about workplaces and WH questions for this week. Okay, as it's a review, this is a review of the week. It's about information questions with the verb to be and with the simple present. Okay, again, okay, I have read this two times. Now is the third time that I do it. This concept of what is an information question. Okay, what are they? They are used to request information, you know, that has not been previously mentioned. For example, where do you work? Okay, you want to know the information, you ask the question, you ask the information question. Unlike yes, no question, WS information questions always contain a supposition. Okay, in the yes no question, it is a supposition because you say, are you a student? I suppose that you are a student, but I want to be sure. So I ask yes no question. But in the case that I want to know more information, I use an WH information question and I say, what do you study? Okay, and you say, I study English. The information questions, they always begin with a WH word. Okay, it's important that you know the name of these words. They are called in English WH word or WH question word. For me, it's more common WH question word. What are the WH question words? What, where, when, why, which, how, whose, which, whom, and who. Okay, here you are again. Okay, what, who, where, when, whose, why, which, whom, how. The information questions ask the information according to what you want to know. For example, if you want to know about things, abstract or concrete, you know abstract, cosas que no podemos ver. Concrete, cosas que podemos ver. But they are things, cosas, right? Who is about people? Singular or plural? Where is about place. When is about time in general. Time in general. Whose is about position. Why is given is about a reason. You want to know a reason? For example, I can say, Daniela Donai, why are you late? I want to know the reason why Daniel is late. Okay. Which is a choice. Choices, opciones, right? Which is the same in Spanish like a what? What is que? Which is que? O cual, right? O cual. What is cual? Which is cual? But which is for a choice? You choose between two things or more things. That is the difference between which and what. Whom is about people, but as an object, not as a subject. Okay, for example, you say, I brought a letter to whom it may concern. I write the letter. Yo hago la acción, ¿verdad? Yo hago la acción, pero ¿para quién escribo la carta?
To whom it may concern. A quién corresponda, right? So whom is a quién? It's a quién, but no, it's not the subject in the sentence. It's the object. How is about the manner, the form. Okay, what is the structure? What is the structure of the information question with the verb to be? Okay, you have WH word to be, subject complement. You have like a where, the verb to be are, the subject they, from. Where are they from? What is your name, lady? When are you in this class? Okay, any question that you use the verb to be, you ask the question following this order. W is question, verb to be, subject and complement. Don't confuse the verb to be with other verbs. Okay, look at the difference in the structure. Now look at the simple present information questions using other verbs. You have WH question word plus do or does, subject, verb, complement. And then you have like you say what, does, he, do on vacation. Okay, here I'm going to say this in Spanish. Fíjense de que esta clase se les ha estado dando casi toda la semana prácticamente, pero ayer todavía noté problemitas en esto. Okay, ojalá que con la práctica de hoy ya quede más entendido. Okay, acuérdense de que siempre la pregunta cuando llevamos otro verbo, ¿verdad? Que no es el verbo to be. El verbo to be es como un verbo aparte, que no lo vamos a mezclar con los demás verbos. Vean la estructura cuando estamos usando el verbo to be y vean la estructura cuando estamos usando otros verbos. Otros verbos siempre van a requerir en la pregunta el auxiliar do or does. El verbo to be, no. El verbo to be solamente usted hace el cambio, así como yo les mostré, ¿verdad? El verbo to be siempre va antes del sujeto. Okay, eso es en términos de gramática, ¿verdad? Porque en términos de uso, pues yo la verdad no tengo, no les hallaría el problema para que ustedes lo usen. Ok. Now another example. When do you play football? Okay, you have the WH question word, the auxiliary does in this case because it's he, do in this case because it's you. The verb and the complement. El verbo ya dijimos que en el caso de does no hay modificación porque el auxiliar absorbe la modificación. Vaya, ayer noté yo de que varios no me estaban usando las oraciones de cuando estamos hablando en tercera persona, no me estaban usando los verbos, mejor dicho, en tercera persona. Cuando nosotros tenemos una regla, tenemos una forma de usar, no es que lo vamos a usar solo en la clase. Lo vamos a usar toda la vida. No podemos usarlo en un ejercicio y después olvidarnos de eso, no podemos. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y no sé si todos vieron los videos que mandé, porque si los mandé es porque yo los quería ayudar con la pronunciación de la tercera persona. Espero que sí, todos lo hayan visto, practicado. Les mandé dos, ¿verdad? Uno cómo se escribía y otro cómo se pronunciaba, el de la tercera persona. Acuérdese que siempre estamos jugando con la tercera persona. Hoy vamos a volver a hacer los ejercicios que se hacen. Siempre vamos a estar jugando con la tercera persona. Otra cosa que también vi que se me confundieron es que cuando estamos haciendo la práctica entre compañeros, cuando usted está en el salón, ¿verdad? Cuando hacemos los breakout rooms, pongo en pareja, usted está con su compañero. La pregunta va a su compañero. Siempre va a ser, do you, o what do you, where do you, y así, ¿verdad? Porque
No estamos en tercera persona, estamos en primera y segunda. Entiéndase que primera persona soy yo, segunda es con la que hablo. Y tercera no está ahí. No puedo estarle yo haciendo preguntas en tercera persona a un compañero que lo estoy viendo, ¿verdad? Porque ese no es tercera persona. Tercera persona siempre va a ser los que no están en la conversación. Cuando usted ya venga a la clase y diga lo que su compañero le dijo, ahí sí ya es tercera persona. Porque usted está hablando de una tercera, no con el que está en la conversación. Porque con el que está en la conversación, en ese caso siempre sería you. Singular o plural. ¿Ok? Entonces esas son las cositas que yo he notado que se me confunden. Y ahora en la práctica, pues espero que las mejoren. Eso de que el auxiliar, ¿verdad? Algunos. Y el verbo en tercera persona. Y cómo dirigen su pregunta. Acuérdense también de que no tiene que comerse usted o omitir, ¿verdad? Más académicamente diciendo, omitir el sujeto jamás en una oración. Usted no quiere decir que usted va a ir, digamos, va usted a ir a Estados Unidos y va a hablar con un americano y usted no tiene que decir todo en oración. O sea, eso no es verdad así, ¿verdad? Solamente habla así una persona como bien académica, digamos, un profesor, un abogado, hablan bien así, bien formal. Pero usted en la calle o diariamente con su familia, amigos, si usted va a Estados Unidos, puede hablar en frases. Por ejemplo, si yo le digo, what is your name? Usted me va a decir, Wendy. Y está bien, ¿verdad? Pero aquí sí necesito que usted me use oraciones completas. ¿Por qué? Porque se le está enseñando un idioma nuevo y mientras usted tiene que ir aprendiendo estructuras. Y como de todas formas el lenguaje escrito es formal, usted siempre tiene que manejarlo en forma completa. Porque cuando lo escribe, ahí sí ya no puede escribir frases. Porque el lenguaje escrito es formal. Entonces, no usted puede omitir el sujeto y menos el verbo. Si usted omite el verbo en una oración, es como que no existiera lo que está diciendo. Porque el verbo es el alma de lo que se expresa. ¿Ok? Now continue. Information question with the verb to be. Singular nouns and plural nouns. If your question is about a person, singular, always you use the verb to be is. And the noun in singular. Okay, for example, who is your teacher? Here is your teacher, right? What is your last name? Where is your book? How is your brother? Okay. Leyendo estos ejercicios también noté de que algunos de ustedes se confunden con los sujetos y los posesivos. Cuando estábamos viendo, ¿se acuerdan que vimos los possessive adjectives? My, your, our, their. Okay. It's, en el caso de it. Eso denotan posesión. Esos no son sujetos. Cuando yo digo my mother, estoy diciendo mi madre. My no es sujeto, ¿verdad? Porque my, me. ¿Qué es me? No es sujeto, ¿verdad? ¿Qué es el sujeto? Mother, right? My mother. Mi madre, my mother. Your teacher, your, tú, ese no es sujeto. Your teacher, ese es el sujeto. Okay. El adjetivo posesivo siempre acompaña al sustantivo que, del que estamos hablando. Por ejemplo, your last name, ¿de qué estoy hablando? Apellido, ¿verdad? Pero tu apellido, your last name. Ese, allí no se me confundan porque algunos se me habían confundido también ahí. Estoy diciendo todas estas cositas para que vayamos afinando, ¿verdad? Vayamos afinando. Ya errores así ya no pueden ir cometiendo si ya van a pasar al otro nivel. Ok, let's go to the next.
Okay, I'm going to stop the sharing. Vaya, voy a explicar la forma que vamos a trabajar, pero antes les voy a explicar ciertas cosas. Recordándoles de que yo les dije la semana pasada de que ustedes iban a recibir un correo a principios de la siguiente semana de una encuesta. Recordándoles que no la vayan a hacer, porque esa se llena hasta el último día, el viernes, para cerrar. Y otra situación, ¿verdad? Que aquí en este grupo hay varios estudiantes que ya tienen prácticamente la asistencia reprobada. Ya prácticamente yo creo que perdieron la oportunidad su beca porque muchos faltan. O entran, pero solo un ratito. Todos los días, ¿verdad? Si no soy yo, les manda una de las que ayudan en el grupo, les manda un mensaje que dice y les recuerda que no falten porque la nota para pasar es el 80% de asistencia. Y varios, pues yo creo que de los de aquí, casi la mayoría no es el caso, pero no tienen ese porcentaje. Yo creo yo de que quizás les podrían dar oportunidad si ustedes no fallan ninguna de aquí en adelante. No fallan ninguna. Vaya, ahorita solo estoy viendo 12 estudiantes. Quiere decir que 8 me están faltando. Entonces, cada quien sabe lo que le conviene porque una oportunidad de una beca, eso en estos días, eso es de valorar. ¿Verdad? Eso no solamente es de valorar una oportunidad, sino que valorarse a sí mismo. ¿Qué tanto me quiero yo a mí mismo que deseo el bien para mí? Que quiero superarme en la vida. Vieran que cuántas oportunidades hay para personas que pueden hablar inglés. No digamos, si ustedes quieren viajar, tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y yo tengo varias compañeras que ahí me andan rogando que yo les dé clases privadas. Pero no doy clases privadas, ¿verdad? Pero ellas quisieran aprender un poquito de inglés para ir a Estados Unidos y ir a defenderse allá. Entonces, no se sabe qué oportunidades ustedes pueden tener. Y ya después dicen, ay, hubiera aprovechado esa oportunidad y no la aproveché, ¿verdad? Porque los cursos de ENSAFOR son gratis y en otros lugares les digo que se paga como de 50 a $80. Vaya, eso es en cuanto a lo de la asistencia, de que yo les sugiero a ustedes que ya no falten ningún día de aquí a allá, de lo que falte, solo es una semana la que les falta. Y no vayan a dejar ningún espacio vacío de lo que son las tareas. Complementenlo todo. No vayan a asistir, no vayan a dejar de asistir por ningún motivo el último viernes que también se les va a hacer esa encuesta, que también cuenta en su puntaje para poder pasar este curso. Ok. Ahora les voy a explicar la dinámica de trabajo de hoy. Van a ser 5 secciones. Voy a dividir lo que son los ejercicios de hoy en tres reuniones. Vamos a entrar primero a la primera. Luego salimos, contestamos. De ahí entramos a la siguiente, salimos, contestamos y así. Las tres primeras son los ejercicios escritos que están en PowerPoint y las dos últimas son de ejercicios de speaking que están en el manual. En cuanto a los ejercicios, cuando entramos al breakout rooms, les voy a pedir, por favor, que cuando entren se enfoquen en contestar rápido. Rápido, ¿verdad? No andar perdiendo el tiempo, porque me he encontrado con situaciones que a veces ya terminamos con el tiempo y no han terminado. Entonces, por favor, en eso, hagámoslo con más entusiasmo, más dedicación para que lo puedan terminar todos y todos puedan participar después. Ok. Now let's go. Let's go again. Espera un minuto.
Okay, the first exercise is this. Okay. The second exercise is this. Continue with the previous. And the third is this. I sent you the presentation in the WhatsApp, so you have it. Okay, only three. Okay, I'm gonna give you the numbers. The slide number 7, slide number 8, and the slide number 9. Okay? Where? Okay, I'm going to put the attendance here. Eric? Present. Wendy? Hi. Present. And Maria Isabel? Present, teacher. Minutos van ahorita. Jorge. Jacobo. Presente. Daniela. Phone number. What does your new telephone number is correct? I'm going to pass the attendance here. Ruth? What? Three. Present, teacher. What are you? Lorenzo? Sí, teacher. Yes. The attendance. Only say present. Ah, okay. Present. Lady? Present. Siguientes creo que sería... en la número dos sería where are, porque le tenemos que poner el be, por lo que debo entender, porque en el primero está what are. Okay, where are you're from. I am passing attendance. Okay, Perla. Hello.
Present, right? I am present attendant here. And Jessica? Present. And Jennifer? Present. Okay, thank you. Any questions? Any questions? Everything is okay? Not now. Okay. What is your occupation? Is everything okay? Yeah, no. Any questions? No, me falta un poquito. Me falta un... Yo solo quiero ver, vea que el tenemos que agregar las primeras oraciones el verbo to be, vea. Correcto. Oh, verdad. Así es. Dice, what are you?
Ocupar. Is everything okay? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Está, no. Este, ahorita le digo qué significa esa. May... Is everything okay? Miss. Yes. ¿Qué significa neighbor? Neighbor. Vecino. ¿Sí? Ok, vecino. Entonces, ok. Entonces creo que sería neighbor occupation. Al revés. En la... Ajá. En la FI. Sí. Neighbor. Thank you, miss. Ok, thank you. Occupation. Compañeros, una pregunta. En las 7 de la primera, yo ya voy por las 7 de la primera, pero tengo una duda. Sería, how is old Hector's sister? ¿O sería, how old is Hector's sister? En ese orden. Ay, dicho, no lo he visto. En el primero o en el segundo. Le dije los dos. How old is Héctor, sí, tenía esa sister, pequeña duda. Sisters. Ar. Es ar. Gracias. Gracias. No, porque es plural. Ar. How old is Héctor's sister? Ar. No, pero. Bueno, porque no son. How es old ar. Are Héctor's sisters? No. Porque está hablando de la... Es posesivo. Está en plural, no me había dado cuenta. Ok, gracias. No me había dado cuenta. Gracias. Ok. Hold on, sister. Ok, la primera es... B. Pero completado, dice. What? What, pero la apóstrofe y la S. Ajá, no. Contratado, contractado. What your name? Ajá, what your name? Y ahí la otra. What your new color? Rebecca. Teacher. Hi. Yes. No nos activó la pizarra, ¿verdad? No. No. Vaya, venga. No, no por this week. Okay. ¿Cuál era la What's your new color? Este sí me tiene confundido. Teacher. Yes.
La number two de la segunda actividad que vamos a hacer. In the number two. This slide number. Okay, the slide number 7, 8, or 9. Number slide number 9. Okay, in the number 2, when you say your new colleagues. Tenemos que usar. Ten. Slide 10. Okay, and everything you have to use a question word, the verb to be. Or. Yeah, who are. The question word and the verb to be. Is wish? No, teacher. Is complete the conversation. Use contraction when possible. Use contraction when possible, yes. Uh-huh, when possible, yes, yes. But you have to complete with a question word and the verb to be. Okay. Mm-hmm. The question word, what, where, who, why, and the verb to be. Teacher. Yes. Corríjame. Creo que el number two is watches. Ah. Which number, George? Number two. Una nalgada. Ajá, your new colleagues. Yes. Ajá. Sería wish. Wish No. No, no wish, porque acuérdese que wish es como una opción y ahí no es que estén preguntando opción. Sería what. What is, ¿verdad? But what is or are, because are. And now it's in plural, colleagues. What are your new colleagues? Exactly. ¿Cuáles son? Ah, bueno. Ah, pues sí. Me había confundido con el cual. Okay. ¿Lo puso, Jacob? You, I need doctor. Me, I am doctor. In what exercise are you? In the slide 7, 8, or 9? 9. The 9. Finishing or beginning? Almost finished. Falta una. Number 4. Okay. Entonces sería. In the 4.
Okay, guys, help me with the answers. The number one is the example. What are your friends' names? Number two? Where are you from, teacher? Where are your teacher from? Where are you from, teacher? Okay. What is your sister? Good. Okay. Now let's go to the next. What city is she from? From. What? Exactly. Okay. Number six. What are your neighbors' occupation? Wait a minute, please, because it's here the answer to the previous. The number seven. Where are the new students from? Correct. Is correct. 1, 2 days. The answers. Continue with the letter, the number eight. Okay, let's see. Number one is who is she? We're there. Oh, she's new. Continue with the letter A. What is her name? In the number two, how old are your new colleagues? Where are they from? Wait a minute, please, because it doesn't permit me to go down.
You see what happened? Okay, continue with, I want to erase the previous, right? Because it doesn't permit me to move. I want to erase the previous. You knew the answers? Okay, continue with the next is. Number two, right? Tell me. Where are they from? Only the W question word and the verb to be. Now the number three. What is your occupation? And then number four. Number four. Tell me, please. What are your sister names? What are your sister's name? This. And we finish. Okay. It was good. I'm going to erase the answers. Tengo que borrarlos porque en ese formato sí mantiene, como que se mantiene en la pantalla. Okay, now continue. It begins. Again, okay. Wait a minute, pues. Okay, now we are going to make a brief review of the information question, but with the other verbs, not the verb to be, right? Here you have, according to the subject, you know, you have the difference is the auxiliary, right? You say, what do I do? Where do you work? When do we go to the meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Okay, only one observation when we were studying this. Okay, la palabra de pregunta, W question word, va antes del auxiliar, ¿verdad? Luego, primero la palabra de pregunta, luego el auxiliar, luego el sujeto. Pero, what time es una palabra de pregunta. What time? Algunos tuvieron problemas ayer con eso de what time. Porque no hallaban dónde poner el time, ¿verdad? Pero la palabra de pregunta es what time. Son dos palabras, what time. Entonces, inmediatamente pone what time, ya entonces ya se pone el auxiliar. Okay. Now, continue with the next. Here, you have these questions using the subject, she, he, or it. In this case, only he or she. The third person, singular form. The auxiliary is does. Okay. Question word, auxiliary does, subject, verb, and complement. The answer requires you use the verb with the third person singular form. Okay, in other words, using S or ES or IES to the end of the verbs. If you have visit, you have visits. If you have go, you have goes. If you have supervise, you have supervises. If you have start, you have starts. Okay, aquí tengan cuidado, por favor, con eso, porque
Eso siempre, ayer me lo estuvieron haciendo, me estuvieron omitiendo este cambio en el verbo en la tercera persona. Ok, now continue. The structure, okay, or examples. You say, what do you need? What does she want? The answer is according to what you ask. Usted preguntó por una cosa, la respuesta va a ser una cosa. What? Preguntó una cosa, entonces la respuesta es una cosa. Ok, o varias cosas, ¿verdad? Singular o plural. Why? Usted preguntó por una razón, entonces la respuesta es una razón. Y siempre la respuesta va a ir con un because. Why? Es como en español, ¿verdad? Usted hace por qué la pregunta hace separado, ¿verdad? Por qué y el qué lo tildaba. Es una regla en español. Pero cuando ella contesta, lo hace junto, ¿por qué? Y sin tildar. Pues igual aquí. En la pregunta usa why en la pregunta y en la respuesta usa because. Y los dos quieren decir por qué. ¿Ven? Next. What color? Ese es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted pregunta what color, esa es la palabra de pregunta. What color? What color? Yeah. No va a mandar este color por otro lado más que aquí antes del auxiliar. Okay? What color? Así como dice what time es dos palabras y esa es la palabra de pregunta. What time? Igual, what color? Esa es la palabra de pregunta. Siempre va antes del auxiliar. Okay? Preguntó por un color, respondió con un color. Okay? Answer, a color. Which sweater do you want? Which? ¿Cuál? Pero en selección, ¿verdad? De opción. Por lo tanto, la respuesta es de una selección. Cuando contesta esta pregunta, siempre lleva la palabra one. The green one. The green one. Ajá, cualquiera que haya sido la respuesta, siempre tiene que poner one en singular, ones en plural. Si la respuesta son dos, entonces aquí va a poner the green ones. The green ones. Por ejemplo, si which sweater do you want? La respuesta requeriría que usted dijera más de uno, entonces sería the green ones. O sea, los gris, los verdes, ¿verdad? Los verdes. Bien, sería. Y aquí en particular, el verde. Singular two, plural dos. No, singular one. One. In the plural ones. Okay, now let's go to the next exercise. Okay, let's share. Wait a minute, please. Okay. Ahora vamos con la slide 13, 14, and 15. 13, 14, and 15. Clear? Okay, this one, 13, 14. Okay, now let's go. The same. Same people.
Daniela and Jennifer. Good teacher. Hi, teacher. ¿Me quedaron afuera ustedes? Sí, pues a mí siempre me saca el sistema. Cuando va a ser algún grupo, siempre me saca. Tengo que volver a entrar siempre cuando hace grupo. Ajá. Pero hoy no me da la opción de asignarlas. Solo me da la opción que ustedes no han aceptado. Me da la opción que ustedes no han aceptado, no me da la opción que están afuera. A mí ni siquiera me sale siquiera aceptar, a mí solo se sale de la pantalla. Ajá, ya aceptó Jennifer, Daniela. O sea, está en la opción de invitación, no le sale, ¿ok? No me sale. Okay. A veces me sale en la pantalla, pero últimamente. Okay. Y nosotros. Do. What do you ¿Cuál have? Es la... What do we have? La. What do, what do we have? You... What do you have? ¿Están del we? What do you have? La 16 y la 17 me dijo, ¿verdad? Ah, sí, me lo como, no sé por qué. What do we have? Siempre lo escribo, pero. No lo digo, no sé por qué. Me los como. Vamos por la 5. What color you need at work shoes? What what do y me quedo así como déjeme what color do what color déjeme ver do. What color shoes you need to wear shoes yes. You need at work. ¿Por cuál van? Vale. Para saber y ver cómo vamos. Work. Bueno, por ejemplo, la primera es what. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me equivoco? Sí. What do we have? Yes. What do we have? La quinta es what do you need? What do yo digo que es what do we have? Ma. Y el do dónde lo ay no color es que o sea la estructura es
primero va el doble, a doble V, va la pregunta con double. Después va el auxiliar que es do o das. Después va el verbo y después el complemento. Entonces quedaría como what do we have. ¿Va? Sí. Ahí te quiero ver. Ajá, what do. Ah, no, me esperan. Please, what? Please, the answer. You need. What color does choose your need at work? It's correct. Okay. It's correct. Yo dejo que siempre lo piensen ustedes antes de decirle yo. Pero allí, cuando es de what color, yo les dije que era la palabra de pregunta, pero va amarrada con la palabra choose. Digamos, ¿verdad? Entonces, what color shoes? Journey. Y hasta entonces pueden decir el auxiliar. What color shoes do you? Y ahí. What color shoes? What color? Does you need? That is the number. At work. Que estamos hablando directamente del color de los zapatos, ¿verdad? Del color de los zapatos. Tiene sentido. What color shoes? Okay. What color does? Y ahí va la secuencia, va. At no se la puede decir. Correcto. Thank you, teacher. Okay. Thank you. No, si no va a decir, díganos todo. No. ¿Qué le pasó? Me salí sin querer, apreté un botón y me salí. Ok. ¿En cuál estaba? Con Jorge y Jacobo. De camisa le gusta. ¿No? ¿Qué color? Nueve. Sería en la 10, diríamos ya, ¿verdad? De which. Sería como, which dress do Charlie like? Creo que así. La 8 no le dimos. Ah, la 8. No, la 8 que no era la 8. La 9 hicimos. Las 9 hicimos, ¿verdad? La 9. La 8. Sí, tiene razón. Entonces vamos a la 8. Sería 9. La 8 why he likes lost clothing. Entonces sería como why do he like lose. Ajá, así, why do, sería como why do, why do? Like, ajá, why do like, why do he like, ajá, he like, ajá, así, why, okay, the case of he is do or does, why, it does, why does. Why that? Okay. Thank you, Mia. Okay, see you.
dress. Which dress? Dress. Which dress does? Does. Claire, like. Does dress. Which dress? Does Claire like? Y la like. Vaya, en la siguiente creo que es. What does your uncle occupation? Hola, mi amor. Complete the question. The wash. Okay, wow. That exercise is simple present. Don't use the verb to be. The verb to be. What is? No, don't use the verb to be because it's simple present. Y entonces, what does your uncle occupation? No, Eric. What is another possibility of asking about occupations? Work. No. What does your uncle? What does your uncle? For example, you say, what's your occupation? I am a teacher. What do you do? I am a teacher. Okay, what do you do? What does your uncle do? Es que otra forma de preguntar la ocupación es esa, decir, what do you do? Lo que quiero saber es la ocupación. What do you do? Pero como este es acerca del tío, entonces, what does your uncle do? Thank you. No, Isabel. Ya entendí. Sí, ya entendí. Okay. Ya comprendí. Hay momentos que me confundo, pero vuelvo a la luz. Okay. ¿Cómo? Donde usted hay ganso. Yo tengo dos gansos. Teacher, ayúdenos. What is your question? En la última. The last one. The slide number 15. The slide number 15? No, 18, sorry. 14. Yes. La 18. How to simple present information question.
That is the 15. Which number? Number 1, 2, 3, 4, or 5? Number 1. Okay. Como allí, en ese todo le están pidiendo que haga con simple present, o sea, otro verbo, ¿verdad? O sea, va a tener que ocupar usted el do o el does. En ese caso, como, ustedes están confundidos porque la pregunta es como que fuera con el verbo to be, ¿verdad? Porque la respuesta sí es. Pero hay una pregunta que por defecto, por obligación, podemos decir, se hace con el do, pero se responde con el verbo to be. Esa es la, ¿cuál es su ocupación? Que usted puede preguntar, what is your occupation? Pero también puede preguntar, what do you do? What do you do, verdad? Y usted responde, I am a teacher, I am a student, I am an engineer. En ese caso, como es su tío, verdad, your uncle, entonces sería, what does your uncle do? Y le están preguntando la ocupación, ¿verdad? Ajá. Ya se les había olvidado que eso significa preguntar ocupación. What do you do? What do you do? Pero ahí es su tío, ¿verdad? What does your uncle do? What does your uncle do? He is a doctor. He's a doctor. Okay. Gracias. Thank you. Ok, guys, vamos a responder todos juntos, pero esta vez no lo vamos a hacer en forma escrita, lo vamos a hacer en forma oral. Así que mucho oído a cómo se diga para ustedes ver si contestaron bien o no. Ok. Slide number... Okay, in the number 2, what is the question? What do your daughter's friends need? Exactly. What do your daughter's friends need? Very good. Number 3. What does Martin want? Martin what? Exactly. What does Martin want? Number 4. What do we have? Uh-huh. What do we have? And number 5. What color of shoes do you need at work? What color of shoes, right? What color of shoes do you need
at work. Slide number 14. Answer question number 6. What color does he like? What color of shirts does he like? Se pone así, va como primero va la pregunta con W, después va el verbo, después el like y después el complemento. Uh-huh. ¿Y por qué aquí va de último el sujeto con el verbo? Es que usted tiene, además de la gramática, también tiene que aprender la lógica y la lógica de cómo se ponen las cosas. Tiene que desarrollar usted el oído sensible, porque una cosa es la gramática y otra cosa es todos los elementos que pueden estar implícitos a la forma de usarlos, porque inclusive nosotros ahorita estamos usando oraciones sencillas. Más adelante ustedes van a ver que pueden haber oraciones o preguntas que pueden ser compuestas. Entonces, hay nuevos elementos que a veces se le agregan y usted tiene que ver la lógica. Ahí le están preguntando qué color son las camisas, ¿va? Entonces, ahí tiene que ir amarrado o shirts, o sea, de las camisas, obligadamente. Es decir, what color of shirt? ¿Qué color de camisas le gustan a él, va? ¿Qué color de camisas le gustan a él? What color of shirts does he like? What size? ¿Entonces entendió por qué va amarrado shirts a what color? Sí. Yes, teacher. Okay. Number 7. What size do your son jacket need? What size of jacket does your son need? Uh-huh. What size of jacket does your son need? Jacket. Okay, number 8. Why does he like loose clothes? Why does he like loose clothes at home? Why do your parents want a new car? Ok, vuélvenme a repetir esa, es que me lo dijeron diferente, pero no lo oí que estaba correcta. Vuelvan a repetir esa, la número 8, por favor. Why does he like loose clothes at home? Why does he like loose clothes at home? Ok, it's ok. Why does he like loose clothes at home? Why do you... Correct. Yes, it's correct. Why does he like loose clothes at home? Loose, o sea, ropa holgada. It's okay. Number 9. Why do your parents want a new car? Okay, it's okay. Number 10. Which dress does Claire like? Right, excellent. Now continue with the next. Okay, number 1. What does your uncle do? He's a doctor, right? Number 2. Where do your friends live? Mm-hmm. They live in Usulután. Number 3. When do you visit your parents? Uh-huh. When do you visit your parents? I visit them every weekend. Number 4. Where does your sister live? Yeah. What does your sister when live? Does she lives your in sister live? Number 5.
Who does your brother live with? Who does your brother live with? He lives with? It's correct. Yes, it's correct. Who does your brother live with? He lives with my grandmother. Okay, now continue with the presentation. No. Hey, do this. Wait. Okay, what time is it? The question is, what time is it? It's 1:08. It's one. And this is, what time is it? Es la hora, como pidiendo la hora general, ¿verdad? Pero si vamos a hablar ya de una actividad, entonces tenemos que usar el auxiliar do or does. Okay, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do the employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. Ayer expliqué esto, ¿verdad? Que solo se lo voy a presentar porque, o al menos que haya quedado alguna duda. ¿Quedó duda de lo uso de la hora? No. No? No. Ok, I hope so. Vaya, entonces vamos a los últimos dos ejercicios. A ver, tres son. Ok, slide 18, slide 19, and slide 20. Okay, the slide 18 es que me pongan la otra forma de cómo se escribe las horas. Okay, the slide 19 is show the correct answer. Okay, the movie is at 8 or at Wednesday or at the evening. Está fácil, va. Yo creo que este no le va a costar. Next, complete the conversation with the correct preposition. Okay, go ahead. My God! A lot of work. It's very hard. Do you consider it very hard? Yes. Hard. Okay. Let me see. Wendy, acepte la invitación. Me sale que usted no acepta la invitación. No, pero no tengo nada, teacher. Bueno. Déjeme ver qué puedo hacer, porque cuando me sale que no acepta, no la puedo, solo me queda la opción de moverla. Ok. A mí me salga y me vuelve a mandar al mismo lugar. Vaya, la voy a mover entonces. Y solo a mí le sale eso, también a Daniela. ¿Ya? Yeah. No, pero no me ha dicho, no me ha dicho nada. Perfecto.
Vaya, ya las moví, siempre me salen que no me entran. No sé por qué, pero no, a mí no me da ni un aviso, nada. ¿No? No, no me dice nada. No me deja entrar. Vaya, entonces la voy a dejar trabajando aquí las dos. En ese salón conmigo. Pero lo único que me voy va para los otros. Vaya, quédense trabajando las dos aquí. Voy a reasignar a las que se han quedado solitas, pobrecitas. Number four. Okay. Bueno. Vaya, comencemos, Daniela. Vamos. At morning, ¿verdad? Night. ¿Oh? At morning. At morning? No. Or in the morning? Sí, in the morning. De la mañana. We should be. In the morning. ¿En cuál ejercicio va? En el primero. Ah. It's teacher allí, digamos que se pongo eat a quart of nine. Al final tengo que poner en AM o PM, si es. Sí, en estas porque tienen. Se identifica. Sí, póngale. Ok. No pongan in the morning, sino que solo AM o PM. Póngale. AM, ajá, ok. Y eight o'clock. Four? O'clock? No. Four sería eat. No. Eight. Sería it a p.m. or it a o'clock p.m. Tisha? It's 8 o'clock. So that's the o'clock. P.m. Ah, p.m. Al final, ¿verdad? Mm-hmm. It's 8 o'clock p.m. Okay. Eat. Okay. Sería eat. It's 9:20 to 10. It's 9 and after. No, porque no. Tardan 45 minutos. No. Aquí podría ser como un cuarto a las 11. Podría ser it's 45. ¿Cómo se escribe antes? O se pronuncia antes. Me he olvidado. No, ahí tiene que ser it's a quarter to 11. 15 para las 11. Ok. Pero habría que agregarle algo más siempre. Mm-hmm. P.M. o A.M. Uh-huh. Only. Mm-hmm. Is a quarter to 11? A.M. or P.M.? Pero como dice okay. Que hay que hacerlo de diferentes maneras, mm-hmm. No de la convencional. ¿No? Ajá, o sea, no la forma primera, porque la forma primera es que dice la hora, los minutos, sino que la segunda forma de esa. Entonces, o sea, que aquí no podríamos utilizar... Minutos, teacher. Como es la segunda forma, obligadamente tiene que usar el tú ahí, en esa que están haciendo. Porque en la primera forma solo dice hora y minutos. La primera solo sería 10:45, que es 10:45 p.m.
It's 10:45 p.m., pero como esa no es la forma que les quieren, sino que es la segunda forma, y la segunda tiene que usar to. It's 11:45 p.m. Okay. No sé cómo utilizar el to en todas las. Yes. Sí, porque si okay. faltan minutos, tiene que usar el to. Si pasan, tiene que usar el del 1 al 29, tiene que usar el after. Del 31 after. Al 59, tiene que usar el to. Todavía le cuesta eso, ¿va, Lorenzo? Sí. Sí, sí hay... y hoy lo estuve practicando en la mañana y sí, me dificulta un poco. Sí, es de... sí, yo entiendo, es de practicar más. Pero sí. ahorita... Lo que pasa es que he estado bastante ocupado en... No, sí, mire, fíjese de que hoy es primera vez que me han faltado tantos en la clase, me ha sorprendido. Sí. Quizás porque como se les ha acumulado las tareas y eso están haciendo, lo de la plataforma. Quizás. A lo mejor sí. Porque sí. a ustedes lo que les va a tocar es irse después de ahorita y quedarse en la plataforma, ¿va? Ajá. Correcto. Porque quizás no se les ha acumulado, a ellos quizás sí se les acumuló. No, pero yo las hice hoy, tomé un rato para estarlas haciendo. Hice un tiempo. Ah, ya las por mandé. Eso es que no se atrasó. Two thirty. Ajá. Bien. Y en la otra sería. The movie is at 8 the evening. Hi, teacher. Hello. Teacher, no, yes. Explica, por favor, un poquito esto del círculo de correct answer. ¿Cuál es la primera? No, la siguiente, la segunda. En esa solo es de seleccionar, como digamos en la número uno se tiene at, ¿verdad? ¿Cuál sería lo correcto? 8 o'clock Wednesday or the evening? Perdón. The movie is ah no, uh-huh. no me había fijado. Solo es de seleccionar. Está fácil porque ya están ahí las respuestas, solo de que usted seleccione. Ya. Okay. Uh-huh. Okay. Pues, no había identificado. Le estoy comentándolo a sus compañeritos de que primera vez que faltan tantos. Sí, primera vez. Solo ustedes se desconectaron. Perdón, 12. Yo creo de que porque no habían terminado la plataforma, quizás. Muchos se les dejó acumular la plataforma. Yo, a veces por eso faltan alumnos. Bueno, de experiencia, de cursos anteriores. A veces por eso, porque dejan que se les acomode la tarea y a última hora la hacen, como a las 12 se cierra supuestamente. ¿Ustedes sí ya la hicieron? ¿O se van a quedar de aquí después de la clase? No, yo ya terminé. Me falta a mí. Uh-huh. Ok, continúe. Yo sí ya lo hice todo. Bueno, sí, sí. Ya la tiene ahí la diapositiva, don Apo. Sí, ¿cuál es la primera, compañero? Yo no la entendí. Es que las respuestas ya están. Solo hay que encerrar en un círculo cuál es la que creemos que es correcta. Y para usted, ¿cuál es la correcta? The movie is... yo at 8 o'clock. ¿Y usted qué dice, Jacob? ¿Esa será la correcta? 8 o'clock or Wednesday or the evening? And the evening es noche. Ajá, pero esas ya tienen bien marcadas las preposiciones con las que se usan. Pero les decía yo ayer que había que aprendérsela de memoria. Sí. Para no andar pensando tanto, sino que automáticamente les salga a ustedes cuál. Pero evening, que es parte del día, ¿verdad? Es la tardecita. Y la otra que es el Wednesday,
Yo dije de que on era siempre que mencionara un día o el número del día, era on. Uh-huh. Y evening, el parte del día es in the evening. O sea, in the morning, in the afternoon, in the evening. Solo uh-huh. era at night, and at midnight, and at noon. Pero en las partes del día, las tres del día, sí es in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces, sabiendo eso, no hay donde equivocarse. Uh-huh. Dice arte, ¿verdad? Ok, solo, ajá, entonces at eight o'clock. Uh-huh. Entonces, esa es la respuesta. Uh-huh. Vaya. Muy bien, gracias. Le serviría teniendo la tablita de lo que se dio, en cuáles es que se usaba, que se presentó ayer. Ya. ¿Ve, chequé en eso? Vaya. Vaya, la segunda sería, the meeting is on Tuesday, on January, on noon. ¿Cuál cree usted, don? Espérame que ya me perdí. Vaya. La segunda es alas, porque at es alas. Alas es al uh-huh. alas. Entonces a las eight. At eight, ajá. Uh-huh. Hi teacher. Teacher, hi. Tengo una duda, me confundí yes. un poco en la presentación de which age sentence and different why. ¿Cómo era el ejercicio? Que no lo comprendimos. O sea, hicimos los demás, pero eso no. Slide 18. En la sí. slide 18, ¿verdad? Ahí sí. era que usted escribiera como, hay dos formas de hacerlo, ¿va? Una era que usted dice la hora y los minutos. La segunda uh-huh. es cuando usted usa after o usa to. O sea, es la como segunda la número forma. Dos. Usted tiene que escribir todas esas de la segunda forma. Uh-huh. Ok, con after o to. O to. Ahora okay. habría que ver si, esa no la habíamos... si entendió eso o tiene dudas de cómo se usa after o cómo se usa to. En la segunda quedaría it's 4 o'clock. Ajá, ahí sí son fáciles. Como tiene 4 o'clock, sí. En la tercera, sí. it's a quarter it's after night. After. Ajá. 15 minutos después de las 9. Exactly. ¿Así tendría que ser? Yes. Yes, yes. Sí, eso sí. Solo que eso no había comprendido si lo teníamos que poner. Sí, es que así... El orden ese no lo había entendido, pero ya me lo dije. Pues, ajá, pero está bien fácil porque hay varios o'clock allí. No, sí, no está bien. Ajá. Sí. Sí. Gracias, teacher. O enero. Uh-huh. Teacher, está por ahí. Yes, yes, yes. Tengo una duda. Yes, tell me. Ayúdeme ahí, on, ¿en qué momento lo vamos a ocupar? Se me ha escapado. On es cada vez que nos vamos a referir a un día, a una fecha, pero que siempre vaya el día, vaya, puede ir solo el día solito. Puede ir ajá. la fecha que solo vaya el día y el mes. Puede ir la puede ir que vaya el mes y el número del día. Si va el día y el número del día, entonces es on. Pero siempre está implícito uh-huh. el día. ¿Ok? Porque si usted dice solo el mes, entonces es in. Ah, ok. Si solo es el mes. Ya teniendo eso claro, yo creo que lo puede hacer. Sí. Otra cosa. Yes, yes. Aparte. ¿Verdad? Por lo menos en la 1 nos da tres opciones de preguntas. ¿O no?
de respuesta, perdón. En la de la hora. Ajá. Solo es la segunda forma. O sea, la primera forma es cuando usted dice hora y minutos. Esa no. No, 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 yo le digo. La segunda. Dice, the to move it is at an 8 o'clock. O sea, nos da tres opciones de respuestas. No, solo es de seleccionar la correcta. Porque ¿cuál preposición usted ocupa con at? At 8 o'clock, at Wednesday, or at, déjeme ver qué otra opción, o at the evening. At Entonces, ¿cuál es el correcto? 8 o'clock, Wednesday, or the evening. ¿Cuál va a decir usted? The movies at 8. Ajá, exacto. Porque at es para, exacto. Si usted usa Wednesday es on. Y si usted ocupa the evening es in. Entonces no son esas. Es 8 o'clock. At 8 o'clock. ¿Ok? Solo una respuesta la que va a ocupar. Porque solo es una proposición. La preposición solamente se puede usar con una de esas tres. ¿Ya? Ya. Ok. It's 6. Sí. Así es, ¿vea? Sí. Bueno, esperemos a que nos regresen al saquen del break. Exactly. Yeah, yeah. Ya terminamos. Yeah, yeah. Finish. Nosotros ya terminamos. Sí, ya terminamos, teacher. Primera vez que me queja usted, Ruth. Primera vez. Es que estoy cansada, teacher. Quizás todos están cansados, fíjese que primera vez que me faltan tantos. Teacher, mire, en serio, yo ando tan cansada porque he estado trabajando hasta anoche, le he explicado, mire que un momentito cuando me metí a sala en esta última, yo estaba ida, Ruth le puede decir, y yo hasta que medio reaccioné y le digo, ¿ya estamos en sala? Sí, me dice, porque estaba así, yo me estaba quedando dormida y sentada todavía, estando súper cansada, de verdad. Sí, ya me imagino. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe que hay que descansar. Fíjese que cuando aunque mañana tengo que trabajar todavía. Obligadamente tengo que tomar café. Obligadamente. Y yo no tomo. A mí no me gusta. Entonces yo ahí estoy mal. Ustedes no tienen una idea cómo a mí me toca de pesado. Pero yo con un café, ahí esa es la solución. Yo tengo que comer un pedacito de chocolate y ahí ya me regresa un poquito la vida, pero si ahorita me como un chocolate no me voy a dormir. Entonces sí, hay gente necesito que dormir. Con chocolate o un dulce. Chocolate. La inasistencia se debe sobre todo a las festividades de diciembre. Miss, yo tengo un pequeño problema, fíjese. Yo como la semana pasada yo no pude entrar a 4 clases, yo topé mi límite de inasistencia. ¿Y qué es lo que le han dicho? Yo tengo la eso lo ignoro yo. A nosotros nos mandaron, pues a la empresa le mandaron un correo por mis inasistencias. Yo lo que hice fue que le escribí a la persona que me escribe de inglés corporativo, y le expresé mi caso porque yo no había podido entrar, porque era falla de la plataforma. Yo decidí entrar y me sacaba. Me sacó 2 clases consecutivas. Pero me sacaba, no sería y me sacaba, que y me sacaba. De internet, porque de plataforma no es. No, porque, mire, me conecté con datos, me conecté con Wi-Fi, me intentaba conectar de la computadora, lo intenté de 1,000 maneras y me sacaba. Entonces, ya yo les escribí, les expliqué mi caso, les mandé las capturas de pantalla pues, y los videos de cuando me sacaba. Entonces, no sé al final qué decisión van a tomar, de que si me van a, al final a cobrar o me van a, o porque son fallas de ellos mismos, porque yo les demostré que estaba con Wi-Fi y que estaba con datos y que no me dejaba accesar. Entonces, ahí sí no sé, y el problema es que yo el miércoles tengo la celebración.
celebración navideña con mis compañeros, supuestamente. Entonces, pero yo estoy en mi límite. Por eso, ahora, estos días que he estado trabajando esta noche, yo le digo, mire, mis, estoy trabajando, y aunque sea con la cámara apagada, pero yo tengo el micrófono ahí, cuando me toca que responder, yo respondo, yo soy medio al pendiente, sí, no estoy anotando y todo, pero lo que le expresaba a la compañera, que yo de lo que me acuerdo, es lo que estoy diciéndole. ¿Y qué tan noche llegará la fiesta? No sé, porque es que el problema es que vamos lejos. Vamos de viaje para llegar hasta donde vamos, son 2 horas de camino. De donde yo estoy trabajando hasta donde vamos, son 2 horas de camino. Luego tengo que regresar y hay partes en ese camino donde no hay nada de señal. Okay. Y ahí sí, yo sabría decir, ya no está en mis manos eso. Sí. Teacher, yo solo el viernes tengo problema porque es la celebración de Navidad de la compañía. Ajá, pero este viernes que viene no vaya a faltar. No puede faltar. Mire, y aunque sea en el baño, lo puedo ir a hacer. Vaya. Me imagino yo que me van a dar un horario de cuándo va a entrar la persona a dirigir la encuesta, porque es otra persona la que lo hace, no soy yo. Entonces ponen una hora. Yo he visto allí en el grupo de nosotros, ponen una hora y no sé a qué hora me van a poner a mí. Sea a las 8, 8:30, no sé. Eso ya no depende de mí. Pero, no sé, ahí veremos, pero sí tiene que llenar la encuesta. No, si yo, por eso yo le decía que si la podía llenar antes. No, a nosotros nos han dado indicaciones que no pueden llenarlas antes. Es que en diciembre. Okay, y este examen, el examen final, ¿uno lo puede hacer antes en el día o tiene que ser hasta después de la clase? No, puede serlo antes. Puede serlo antes. La cosa es que no se pase de las 12. De las 12. Ok, 12. Entonces si yo lo quiero hacer el lunes, lo puedo hacer. No, o sea que no se pase de las 12 de la noche del viernes. Ok. Es que como yo tengo la costumbre de que yo el lunes casi siempre hago todas las tareas. No, de la o sea, semana. Hágalo antes, si es que en la plataforma se puede adelantar. Se puede atrasar. Teacher, el examen está en la plataforma. Sí. Sí, el examen está cargado ahí. Hágalo antes. Es que yo creo que en esa plataforma lo antes que puedan. Yo creo que es que las tareas si usted las puede, si usted las si quiere hacer todas el lunes, las deja que las haga el lunes. ¿Sí? Pero en el examen sí no sé cómo lo van a habilitar, porque para el medium meet, sí, parece que lo hice hasta después de la clase. Pero el mismo día lo habilitan. El mismo día. Sería a las 8 de la noche a la hora de la clase. No, a las 8 de la mañana. Tienen que ser ustedes solitas en la plataforma. No, lo habilitan en la plataforma a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, a la hora que empieza la clase. De la mañana. Ah, ok. Bueno, me imagino que el viernes solo sería como... solo los demás, ok. Ah, ok. Okay. Mete la conversación escribiendo in, on o at. Ah, vaya, entonces la uno sería... It's on Friday. In. On Friday. ¿Verdad? No sería at. No, porque at va a ser at 9 p.m. En mayo, dice, en mayo 20 a las 9 p.m. Por eso. Si dice in, it's on Friday. ¿Iba? No. No. Es que los días de la semana es con on, no es con in. Va, es lo que le dije yo la anterior, pero usted dijo que estaba bien. Me confundí. Ay, no, pero si no seremos dos confundidas en la clase, hija, no se preocupe. Y mire, ya entraron todos. De verdad.
Se están burlando de nosotros, que os ya. En eso de la ya no apareció en el grupo de nosotros. ¿Ah? Ya no apareció en el grupo allá. No, es que no pude entrar. Ok, let's finish. Miren, en eso de las ya no nos quedó tiempo de revisar las respuestas, fíjense, y me quedó bastante, me quedó práctica todavía. Yo sé que es difícil, va, porque ustedes vienen de trabajar. Es difícil porque ustedes vienen de trabajar y vienen cansados. Y a veces quizás solo les queda tiempo para la clase y para hacer la tarea del día, me imagino. Pero les voy a decir que el inglés siempre quiere un estudio personal. El inglés siempre quiere usted un estudio personal. Si usted solo asiste a la clase o solo hace la tarea y eso es todo, usted siempre va a tener dificultades a la hora de hacer tareas. Entonces, porque quiere un tiempo, yo le explicaba eso la vez pasada a María Isabel, de que quiere un momento de que usted se siente y revise qué es lo que usted ha aprendido en la clase y haga una, como una retroalimentación, pero no tiene que ser personal. Y usted analiza qué es lo que ha entendido, qué es lo que no. Pero si usted no hace esa reflexión personal, usted siempre va a tener esa duda, siempre se va a equivocar en el contenido. Porque hay cosas que requieren que usted vea si sí lo entendió o no lo entendió. Y hay cosas que, más aún, que quieren memorizar, que se memoricen. Por ejemplo, los verbos. Los verbos son cosas que siempre requieren que ustedes se memoricen. Así de un día para otro no se les va a quedar. Quiere que ustedes se sienten a aprendérselos. Y lo mismo las preposiciones. Lo mismo las preposiciones. Tienen que sentarse ustedes a memorizárselas. Porque no hay otra forma. Si no, usted nunca va a ver cuándo va a usar at y no. Siempre va a estar con esa duda. Ay, ¿y aquí cómo, verdad? Entonces, ese es lo que yo les puedo decir. Si ustedes tienen un tiempo libre, no sé, en la mediodía, ni modo, cada quien sabe su sacrificio. Miren, si yo cuando aprendí inglés, yo estaba en el baño, estaba repasando en mi mente. Yo estaba almorzando en mi mente. Yo iba en el bus repasando en mi mente. Yo misma haciéndome preguntas, bueno, ¿y cuándo voy a usar on? Ah, eso. Y de repente me olvidaba ya revisar mis apuntes, porque hay que tener apuntes. Hay que tener un cuadernito a la par de vocabulario, donde usted lleve sus propios apuntes. A revisar, va. Ah, sí, ya me recordé. Y ya otra vez. O sea, es un proceso mental. Aprender un idioma no es que sea difícil, pero sí quiere constancia, sí quiere disciplina. Si usted solo se queda con las clases, difícilmente se le van a quedar las cosas. Desde ya se los digo. O sea, yo sé que 2 horas diarias es pesadito. Pero, ni modo. Ni modo, ¿verdad? Así les tocó y les va a tocar siempre, quizás después de la clase, quedarse conectada un rato más ustedes con la clase. Me imagino yo que les tocaría acostarse tipo 12 de la noche, algo así. Porque les tocaría después de la clase quedarse repasando, haciendo tareas, etcétera, etcétera. Y créanme que cuando uno está estudiando, acostarse a las 12 de la noche, eso es hasta temprano. Si yo cuando estudiaba todos los días me acostaba a las 2 de la madrugada. Todos los días. A las 2 de la madrugada. Pero eso es lo que requiere estudiar. O sea, ustedes deben de comprender el compromiso que han adquirido con esto de meterse a recibir clases. Den gracias a Dios que ustedes tienen la oportunidad. Se les han dado la oportunidad y tienen el tiempo. Porque hay quienes, vaya, por ejemplo, Jennifer, yo la entiendo a ella. Ella hace un esfuerzo más que quizás que muchos de aquí. Porque ella tiene una niña pequeña o niño, parece que Eva, niña Eva. Entonces, hay quienes tienen tiernitos, tienen muchos hijos, tienen esposos que les están ahí diciendo, anda, haceme la comida, anda, planchame la ropa.
y no pueden porque tienen que atender hijos y quieren, tienen que atender familia o el mismo trabajo. A veces el trabajo dura hasta noche, por ejemplo el mío. Por ejemplo, el mío, para ponerles de ejemplo, yo a veces llego a la 1 de la madrugada trabajando en cosas de la escuela, en cosas de mis cursos. Entonces, den gracias a Dios que ustedes por lo menos tienen este tiempo libre. Pero les digo eso porque, vaya, complementen ustedes todas sus tareas y no vayan a faltar ya de aquí en adelante. Primero Dios, que todo les salga bien. Ve algunos que han faltado un poquito. Y que puedan pasar el módulo y puedan pasar al módulo 2. Y no desaprovechen esta oportunidad. Yo les invito a que no la desaprovechen. Ya van a ver que las recompensas después son grandes. Dios le abre a uno los pasos, los caminos. Y las oportunidades se abren para cuando uno se esfuerza. Ningún esfuerzo es en vano. Y esto que es sacrificio que ustedes están haciendo va a ser recompensado. Ok, entonces es lo único que yo les puedo decir para animarlos. Y los espero el lunes, ¿verdad? A todos puntuales. Y terminen su semana completita la próxima semana. Ok. So, se me va a quedar un poquito más. Perla. Perla, ok. Have a nice night. Ok. Have a nice night. Good night a todos. Good night. Good night. Have a nice night. Lady todavía está ahí. Lady. Okay. Okay. Hoy sí, ya dígame lo que quiera, todo lo que estaba, me estaba contando. Ay, no, es que sí, últimamente ya no le puedo prestar mucha atención porque... Sí, sí, pero yo he notado, yo sinceramente me he lamentado porque no es lo mismo, no es lo mismo, porque yo la he visto bastante, usted que se conecta trabajando o va manejando. Es que fíjese, ok, el problema con mi trabajo es que yo tengo cargo de ingeniero, entonces yo estoy, el proyecto lo tengo encima, tengo que estar encima del proyecto ahí. En cambio, con mi compañera Joseph, ella es asistente, entonces ella la despachan temprano. Y quien se queda ahí clavada viendo que hagan bien las cosas soy yo. Entonces, si estamos procesando algo importante ahí en el trabajo, yo tengo que quedarme fijo ahí hasta que se termine la actividad. Y mientras no se termine la actividad, yo no me puedo ir de campo. A veces yo medio voy a la oficina. Ayer lo que hice es que dejé que estuvieran trabajando y yo me fui para la oficina. Porque hay días que yo me tengo que quedar en la oficina a dormir. Porque salgo súper noche. Salgo a las 12, salgo a las 11. Entonces, yo me conecto casi toda la semana desde mi trabajo. Yo a mi casa vengo el fin de semana. Bueno, a mi casa he venido hasta ahora, desde el lunes que me fui. Y ahora porque me escapé temprano. Bueno, estos 10 minutitos que le dan a ustedes, pues para, me imagino yo que para cualquier cosa, para que me cuenten ustedes sus problemas, pero más que todo yo le tendría que preguntar a usted qué es lo que le cuesta más, pero yo siento que es bastante lo que me tendría que contestar usted. Ay, Dios. Fíjese que lo de la primera... Los videos no tiene. Fíjese que a veces estoy, cuando estoy en trabajo de oficina, yo a veces tengo la pantalla compartida de la computadora y estoy viendo los videos y a veces haciendo otra cosa. Entonces, a veces yo, con mi compañera de trabajo que tengo a la par, ella se burla porque dice que yo estoy repitiendo cosas en inglés cuando yo estoy haciendo cosas de mi trabajo. Entonces, yo tengo las dos cosas a la par. Y cuando a veces en la noche que yo no me puedo quedar dormida, yo me pongo a ver los videos. Entonces, cuando yo me siento cansada y no me puedo dormir, yo sí me pongo a ver los videos. Igual las tareas yo todas las voy presentando. Entonces, y hay una cosa, a mí se me dificulta mucho en el inglés la forma de escribirlo y como enlazar palabras, hacer, formar una oración. Entonces, porque a veces pongo las cosas al revés. Entonces, pongo primero la forma que usted nos está explicando, que primero va
aquí lo tengo anotado, espérenme. A la estructura. Como siempre, la estructuración de las palabras. Porque yo captarle cosas en inglés, yo le capto mucho. Los problemas a la hora de la pronunciación, de escribirlo y de hacer, de estructurar una oración. Que yo, yo le pongo las cosas al revés, como que si todo fuera como que se dice en español. En cambio, en inglés hay unas cosas que se ponen al revés. Entonces, como para, hay cosas que yo se la pongo como pelo rojo y es, en inglés es your color, no, sí, color eye, algo así, pero es que yo lo digo al revés. Eso es lo que a mí me cuesta. O sea, primero le pone el color y después el sustantivo. Ajá, exacto. Y yo lo digo, y ahí, ese es un ejemplo. Entonces, yo me confundo en muchas cosas. Uh-huh. Igual con lo de las horas, sí, lo de las horas yo lo he entendido bastante bien, porque ya, ya más o menos lo he practicado. Uh-huh. Entonces, pero en eso, en la estructuración, es lo que a mí sí me está costando bastante. Porque como no me adapto todavía a escribirlo en inglés, sino que yo lo escribo como que si lo estuviera escribiendo en español. Yo le puedo escribir y se lo hago. Bueno, a veces sí me como alguna palabra en la forma de escribir, en escribirlo, pero yo se lo escribo como que si estuviera en español. No se lo escribo así como va la estructura en inglés. Sí, ahí solo yo le daría desde el punto de vista personal mío, como yo aprendí inglés, y desde el punto personal como profesora. Pero ahí no hay otra forma más que usted se ponga a ver ejemplos. Primero ejemplos. Vaya, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo se usa el verbo to be, cómo se hacen oraciones, afirmativas, negativas, preguntas. Hemos visto cómo se usa el presente simple, o sea, otros verbos. Lo mismo, oraciones afirmativas, negativas, preguntas. Es ahí lo que usted tiene que ponerse primero, el verbo to be, digamos, se pone. Y ve ejemplos cómo se escriben oraciones afirmativas. De ahí usted póngase a hacer nuevos ejemplos. Imagínense, sí, pónganse en su mente, vaya, digamos, y dice, she's a secretary. Y es una secretaria. Ahora póngase un ejemplo, como diría, ellas son secretarias. Ah, entonces voy a poner they, pero ¿cómo sería ahí? They is o are. Ah, sí, ¿verdad? Entonces es are, porque estoy hablando de they. Entonces ya usted en su mente póngase a formar nuevas oraciones basadas en ejemplos. Porque yo ahí más o menos he mejorado eso. Ok, porque yo he mejorado más o menos eso, porque en línea yo solo pongo estructurar oraciones en inglés y me salen como unas páginas donde me dan un ejemplo y luego casi como que si fueran las actividades que ustedes, bueno, que están en la plataforma, de que usted tiene que armar la oración, viene desordenada y uno la arma. Entonces esa es la única forma que en la que yo más o menos estoy aprendiendo, porque a veces estoy trabajando y tengo el teléfono ahí, entonces busco eso y me pongo a hacerlo. De esa forma es la que yo más o menos he ido mejorando en esa parte de las estructuras. Sí, todavía me cuesta, pero no me está costando como me costaba hace tiempo atrás, antes de que yo me metiera al curso. Pero entonces, haga ese ejercicio que yo le digo, ya va a ver cómo va a mejorar. Póngase a pensar usted, vaya, digamos, vea los ejemplos, vaya, así escribo yo esas oraciones, y póngase a crear en su mente nuevos ejemplos. Vaya, digamos, si dice usted, ella escribe la carta, por ejemplo. Está el ejemplo, she writes a letter. Vaya, entonces, si yo digo, ella escribe poemas, she writes poems. ¿Y cómo se dicen? Ellos escribirían. Ah, sí. Entonces, usted póngase a jugar con los elementos de la oración y a crear. Ya va a ver cómo va a mejorar, porque si ese es el problema de cómo van las palabras, o sea, la secuencia de las palabras. Exacto, es en la secuencia. Ajá. Y otra cosa es que a veces para pronunciar varias cosas, algunas palabras, yo me trabo porque me cuesta a veces hacer el sonido, como cuando usted pronuncia la Z, así, algunas cosas, sí se me dificulta porque todavía... Yo a veces he tratado de seguir el sonido que usted hace y cuesta para que me salga.
igual a que Liz, te dijo que pusiéramos la lengua entre los dientes para que saliera el sonido. Yo así pasé un buen rato, igual le andaba trabajando el siguiente día y yo haciendo el sonido. Ajá, andaba diciendo, y se me quedó. Thank you. Y yo, thank you. Y yo así va, pero en mi mente y así, thank you. Y yo, puchica, y después me quedaba porque me quedé así va. Porque se me quedó uno de los trabajadores viendo, ¿qué le pasa, Inge? Me dice, no, nada. No, pero fíjense que cuando uno está aprendiendo inglés es normal eso. Es que estoy aprendiendo inglés, estoy repasando y cualquiera tiene que entender. Sí, entonces yo así, por eso le digo, estoy con la pantalla compartida, con los auriculares, y yo tengo aquí, estoy escuchando, y a veces cuando escucho los videos y todo, yo repito. Entonces la compañera que tengo a la par, y varias veces me ha preguntado, ¿me habla o qué me está diciendo? Porque ella sí sabe inglés, ella sabe mucho inglés, entonces ella me ayuda a veces en algunas cosas y yo estoy así. Entonces las primeras veces se quedaba en el aire y después le expliqué yo, no, es que estoy pronunciando porque, y ella ve cómo tengo la pantalla compartida. Ah, ok, me dijo. Y ya con ella más o menos, a veces ella me dice cosas en inglés y yo se las respondo y ella me dice, las dice al revés. Y ya ella medio me corrige, entonces con ella medio practico un poco, pero me quedo yo a veces en la luna, porque ella sí, lo que tiene es que a mí me lo habla bastante despacio, porque rápido sí todavía no capto, pero sí, con ella sí me ayuda bastante, porque al inicio se quedaba así en la luna, ¿y qué le pasa? Y ahora ya le expliqué yo, ¿y qué es lo que hago? Ah, entonces a veces yo pronuncio algo mal y ella lo escucha y me dice, no, hija, es, y ya me corrige. Ah, ok, entonces sigo así, pero estoy pendiente, estoy con el video, estoy haciendo cosas en la computadora y estoy pendiente de lo que está pasando afuera, porque hay momentos en los que tengo que salir a la carrera a ver si algo está bien o algo está mal. Entonces dejo ahí todo. Entonces, en momentos así, cuando estoy en oficina, yo aprovecho a ver los videos. Igual, a veces en la noche, yo me quedo los links que usted manda después de clases, a veces me quedo y los veo cuando sí me puedo, sí tengo el chance. Pero cuando yo salgo muerta de trabajar, no hay una sola vez, acepto cambiarme, cepillarme los dientes y a tirarme a dormir. Porque sí salgo cansadísima, porque es de andar de un lado para otro todo el día caminando en el sol, de estar pendiente de que estén haciendo las cosas bien, así. Más trabajo de oficina. Vaya. Ahí voy a ir. Ah, pues tiene la suerte que tienes a compañera, va, pero en el caso de pronunciación, No queda de otra, tiene que usted andar repitiendo las palabras. Vaya, por ejemplo. Igual en mi. Vaya, pero, en mi teléfono tengo la app. Usted misma va a ir, usted viendo la diferencia, usted misma. Vaya, por ejemplo, anda usted repitiendo, y de repente usted ya no suena, ya suena bien, de repente ya suena. Exacto. Todo. Usted va viendo. Ya suena. Sí, porque sí, varias veces me he quedado que la pronuncio. A veces ando más de una hora quizás pronunciando la misma palabra y siento que el sonido no sale. Entonces, pero cuando ya me sale, ya me emociono y sigo otra vez. Sí, fíjese de que entonces, yo no le digo, yo soy de El Salvador, no soy americana, ¿va? Pero tengo, no sé, porque como la pronunciación, cuando yo siento que me enfatizo bastante en la pronunciación con los alumnos. Y los alumnos que yo he tenido, casi siempre los demás que los escuchan con el tiempo, ¿va? No están porque usted apenas 2 semanitas. No, 3 semanitas, ¿va? 3 semanas. Digamos que tuvieran conmigo unos 3 o 4 meses, digamos solo conmigo. La gente que los oyera les diría, qué bonita su pronunciación. Porque a mí me gusta bastante enfatizar eso de la pronunciación, Y ese es el problema que yo he tenido. Bueno, una vez me pasó que fue a Estados Unidos y yo pronuncié mal una palabra y me dieron algo completamente diferente a lo que yo quería. Antes no le insultaron, entonces, porque hay palabras que se confunden, ¿va? Por ejemplo, hay una palabra, un día en la clase yo le oí que alguien dijo el verbo have, ¿verdad? Have. Porque se pronuncia como con J. Y bueno, y como en tercera persona es has. Cuando usted dice she, tiene que decir has, ¿verdad? Has. I have, she has. Pero por ahí alguien no lo pronunció la H, como en español no se pronuncia la H, sino que dijo as,
Y yo dije, tengan cuidado con esa palabra, porque as quiere decir otra cosa. Y así. Sí. Entonces, sí, entonces, bueno, para decir sal y para decir jabón, es una, la pronunciación es algo mínimo lo que cambia. Entonces, si usted lo pronuncia mal, le dan jabón en lugar de darle sal. Bueno, yo siento que es diferencia porque sal es salt. Y jabón es soap. Ajá, pero yo lo pronuncié. Yo no, lo pronuncié entre mal. Sopa y jabón es, la, es el problema. Porque si esa usted... cosa, sopa. Ajá, es... Sopa y jabón, porque sopa es soup. Soup y jabón es soap. Ajá, ahí es sal, dije yo, y es sopa. Ajá, sopa. Sí, usted entonces... pidió jabón y le dieron sopa, o pidió sopa y le dieron jabón. Pedí jabón y me dieron sopa. Porque eso en un lugar de comer que yo, no, fue que fui y le dije que el área donde estaba el jabón y me mandaron al pasillo donde estaban las sopas. Ajá, porque usted entonces, dijo soup. Y yo, usted dijo soup. Y cuando llego ya, ¿what? Y me tocó mejor andar por ahí buscando eso. Y yo, esas cosas que pasan por no pronunciar. Sí, pero usted apenas comenzando va. Lo que sí, trate de no faltar. No faltar. Y, sí, es que y, aunque pero, sea así en para tres semanitas, no sé, créame de que no. O sea, tres semanitas apenas es una niñita todavía comenzando la tía. Bueno, no, sí, entonces, sí, tirándome al suelo, quizás, empezando a tirarme al suelo. Igual a uno que mandaron en el grupo, va. Yo dije, uy, bueno, yo no voy a decir nada al respecto. Pero así más o menos va como comenzando. Entonces, es de con paciencia. Uno de profesor ya sabe. Ajá, pero siga entonces así como va. Va bien, así como lo que me ha contado está bien. No sabía. Ahí poquito a poco. Ajá. Ay, entonces la próxima semana, primero Dios, y en la fiesta vea cómo hace. Porque sí, no sé. Conéctase así como oyente. Como oyente. Sí, porque a veces, bueno, si usted ha visto aquel día yo no tenía la cámara encendida, pero sí, yo estaba activa, yo estaba pendiente. Y yo eso sí, estoy trabajando, pero soy pendiente de lo que están diciendo la clase. Entonces, cuando usted dijo que si yo estaba de oyente y yo le respondí que no, que yo podía hacer la práctica. Entonces, como mandan la captura, a veces mandan la captura al grupo, entonces en ese día habían mandado la captura al grupo y yo tenía como el teléfono y todo y lo pude hacer. Entonces, yo estoy, cuando hay que participar, que me dicen algo, yo estoy ahí y lo que hago a veces es salir corriendo porque, mire, para el martes, te voy a ser sincera, el martes cuando los ponía en sala, yo estaba trabajando y había una bulla horrible. Entonces yo salía las tres veces que nos metió en sala corriendo, literalmente corriendo, al buscar un lugar donde no había mucho ruido para poder conectarme y trabajar con el compañero. Que esa vez me tocó, no me recuerdo con quién fue, pero es uno de aquí de San Miguel también. Entonces, que me tocó estar trabajando con él. Entonces, pero así literalmente corría. Y yo ya cuando llegaba allá, llegaba media cansada y decía... ay, disculpen, en las últimas, ay, disculpen. Y me ponía a trabajar con él. A veces yo en mi teléfono voy anotando las cosas y luego ya las transcribo, porque aquí en el mismo manual que tengo, ya le voy a enseñar cómo lo llevo de manchado. Porque en la parte de atrás de las páginas, mira, anota. Si puede ver acá, uh-huh. Acá está esto, y yo acá en todas esas páginas, yo llevo anotado lo que vamos viendo. Ajá, entonces yo lo anoto en el teléfono y luego lo transcribo al manual y ahí lo llevo, porque yo sé que si tengo el manual a la mano y me están preguntando algo, solo le doy vuelta a las páginas y en todo lo que he anotado voy a encontrar algo así, algo de lo que necesito. Bueno, pero me sí, gustaría seguir en la plática, pero hoy sí ya el video no puede durar mucho, ¿ok? So, ok, have a nice night, Perla. Thank you, good night. Okay.